Damas y caballeros, sean bienvenidos a una edición más del Murciélago de Krypton. En esta ocasión les traigo un video rapidito ya que salieron unas cuantas noticias muy pero muy importantes sobre el Snyder Cut o Justice League, Zack Snyder, como quieran llamarlo. Salieron unas cuantas noticias que creo que no pueden esperar mucho para que se las cuente. Al parecer se filtró de una página oficial de Warner la fecha de estreno del Snyder Cut, la cual se dice, según esta página que les digo, que sería el 5 de septiembre de 2021. Sí, más o menos un año, pero no se depriman porque también hace un tiempo había salido un rumor o una afirmación que la película llegaría más o menos a principios del 2021, más o menos por la fecha de mayo-abril. Bueno... Por lo cual esta noticia se contradice con la anterior, con lo que les estoy diciendo, y es como bastante raro y no sabemos en verdad cuándo va a ser la fecha de estreno verdadera del Snyder Cut, y hay una gran diferencia entre principios del año y septiembre de 2021. Es como estamos a un año, es mucho creo que para que se termine, ya que hay gran parte terminado todo el proyecto de Snyder. Así que creo que es mucho tiempo, un año, no sé, no sabemos bien a cuál creer, no sé cuánto tarda la postproducción de la película, pero quién sabe. Por parte de la fecha de estreno solo tengo eso, pero también tenemos una novedad muy pero muy importante sobre Darkseid o Uxas, mejor dicho, que para los que no saben, Uxas es la versión joven de Darkseid tanto en los cómics y también en el Snyder Cut. La cosa es así, un fan le dijo a Snyder que por favor hiciera el diseño de Darkseid más parecido al de los cómics, ya que el fan este, que les cuento, se quedó un poco inconforme con el diseño que vio en el último tráiler del Snyder Cut. Pero Zack Snyder le dijo, no te preocupes, apenas es un bebé, confirmándonos de esta manera también que este personaje no es Darkseid, sino que es Uxas, al menos en el pequeño pedazo que vimos. También podemos decir que nos está confirmando que vamos a ver a un futuro Darkseid, o al menos esperemos ver a un futuro Darkseid, y no solo con este flashback de Uxas, que por favor yo quiero ver a Darkseid con la armadura, siendo el rey de Apocalypse, quiero ver la versión final de Darkseid, no quiero ver al bebé como lo describe Snyder. Pero bueno, la verdad no sabemos qué va a pasar. Me encantaría ver a Darkseid y parece, todo indica que en el final de la película sería muy posible que aparezca Darkseid. Y si no aparece Darkseid sería muy posible que solo aparezca Uxas, o tal vez en los planes de Snyder para el DCU estaba planeado que Darkseid aparezca en la segunda entrega de la Justice League. No sabemos, no sabemos qué va a pasar con eso, no tenemos idea. Y hablando de una posible secuela, hay más rumores o más fuerza de que se haga una secuela del Zack Snyder Justice League. ¿Y por qué es esto? Bueno, un fan a modo de broma y a modo de esperanza le comentó en HBO Max a una publicación que ya está esperando la secuela de Zack Snyder Justice League sin haber salido la primera, algo que todos obviamente estamos esperando. Pero lo comentó a modo de broma y HBO Max contestó esto con un paso a la vez. No sabemos qué quiere indicar esto, no sabemos si van a seguir con el Snyder Cut, no sabemos qué mierda van a hacer, perdón la palabra, pero no tenemos idea de nada de los planes de DC, sabemos muy poco, apenas sabemos algo de Black Adam. Así que no sabemos si hace una secuela del Snyder Cut, si va a ser canon, hay rumores de que puede ser animada, no se sabe, no sabemos si va a estar con Affleck, con Henry Cavill, con Aquaman, con Wonder Woman, no sabemos nada, no sabemos si la película del Snyder Cut tiene que ver con la película de Flashpoint, no sabemos nada. Nos guiamos por rumores porque las confirmaciones solamente nos las hace Snyder, y muy pocas nos hace Snyder porque la mayoría de las cosas te dice sí, pero no, y solamente te logra confundir más y te levanta el hype, pero bueno, es una estrategia de marketing ultra utilizada más en la industria del cine, que simplemente levanta el hype y las ganas de ver la película. Bueno, cuestión que no sabemos muy bien qué está pasando, pero todos estos rumores nos dan muchas más esperanzas de una secuela de la Zack Snyder Justice League y que posiblemente sea una de las mejores películas o miniserie, depende cómo la quieras ver, porque recordá que la vas a poder adquirir como una miniserie de 4 episodios de 1 hora o como una película entera de 4 horas. Eso ya va en vos, el precio va a ser el mismo, pero vos decidís cómo verla, que eso también está muy bueno por parte de Snyder y de HBO Max, obvio. Eso fue todo, si te gustó el video dale like, suscríbete, decime qué opinas de estas noticias, decime si te gustaría ver una secuela, decime si te gustaría verla en 4 partes o en una parte entera de 4 horas. Yo en lo personal me gustaría mucho vérmela de un tirón y verla como una película, que es lo que en verdad es. Eso fue todo, dale like al video, suscríbete y comenta. Hasta luego mis queridos murciélagos.